Buenos días a todos. Mi nombre es Hilda Hernández. Continuando con la conferencia magistral de nuestro evento FUSALMO Virtual Party, Innovando con Alegría, iniciaremos con la ponencia La Década Verde. Convertid un árbol en leña y arderá para vosotros, pero no producirá flores ni frutos para vuestros hijos. Salvaguardar la naturaleza para las futuras generaciones es un compromiso de todos. Procederemos a ver un video sobre nuestro ponente. Magíster Miguel Araujo, egresado de Ciencias Jurídicas de la Universidad José Matías Delgado, máster en Artes en Economía, Universidad Estatal de Nueva York en Stony Brook, máster en Ciencias en Administración Pública, Universidad Estatal de Nueva York, en el Stony Brook Leader y Mentor en Realidad Climática, entrenado por Al Gore. Él es el actual presidente ejecutivo de Salvanatura desde enero 2020, comprometido con hacer que el desarrollo sostenible funcione a nivel local, regional e internacional, aprovechando las relaciones personales antiguas y nuevas, la creatividad y la transferencia de tecnología y experiencias. Magíster Miguel Araujo. Con gran honor y agrado le damos la bienvenida al doctor Miguel Araujo con la ponencia de la década verde. Pedimos a la audiencia que sus preguntas sean colocadas en el chat de preguntas que ustedes ven abajo de su pantalla y las respuestas al final de la ponencia. Dejo con ustedes a Miguel Araujo. Bienvenido. Muchísimas gracias, Hilda. Queridos amigos, amigas, un segundito, vamos a compartir pantalla. Y vamos a iniciar nuestra presentación. Bien, felicidades a FUSALMO por el Virtual Party. Estamos en el mes de noviembre, un mes muy importante. Celebramos el 5 de noviembre el primer grito de la independencia. Salvanatura este año ha decidido lanzar el primer grito contra el cambio climático y en favor de la regeneración de la naturaleza, que es parte de la década verde que vamos a compartir como la última oportunidad para rescatar los capitales olvidados y asegurar la viabilidad del Salvador, de Mesoamérica y del planeta, apoyados en un nuevo concepto que va más allá del desarrollo sostenible, el desarrollo regenerativo. Vamos a compartir tres principales elementos. En primer lugar, cómo la antigua normalidad ha colapsado. No nos habíamos dado cuenta porque estábamos en la carrera de producir más para satisfacer un consumo que se motiva más y no viendo las consecuencias de esa fiebre consumista. La COVID-19 nos viene a despertar y vamos a comentar cómo aprovechamos esa circunstancia para construir la fundación de una propuesta visionaria, innovadora, de una nueva normalidad más inteligente para Mesoamérica, destacando propuestas concretas, visionarias, pero necesarias para El Salvador y Mesoamérica. En relación con el colapso de la antigua normalidad, posiblemente muchos no sabemos que el COVID-19, al igual que el H1N1 y el SARS, son parte de más de 1.700.000 virus potencialmente dañinos al hombre que existen, son liberados por aves acuáticas y mamíferos cuando sus hábitats
son destruidos, cuando ellos sienten el estrés de que no tienen sus medios de vida o se están destruyendo, o cuando son manipulados por el hombre y les genera estrés. Ahí hay un vínculo directo de respuesta a lo que hemos hecho al capital natural, uno de los capitales olvidados. Y claramente es una reacción al hecho de que nuestros recursos naturales, como no los medimos, no van en el PIB, en el Producto Interno Bruto, en la contabilidad de las empresas, de los municipios, ni de los hogares, los estamos explotando indiscriminadamente. Una foto vale más que mil palabras. Cuando Greta Thunberg dijo, nuestra casa está en llamas, ni siquiera esta foto había salido. Esta foto salió el año pasado. No es dibujo, es foto de todos los incendios en el mundo. Y cómo el cambio climático, por un lado, y en algunos casos, como en Brasil, el incendio premeditado para sembrar soya y para cultivar ganado, impulsado por cambios en los patrones de consumo y faltas de conservación, se están comiendo el capital natural de nuestro planeta. La gráfica de la derecha es de este año, donde vimos y todavía están incendios en la zona de California, y los incendios en el Amazonas llegaron incluso a incendiar 500 kilómetros cuadrados del humedal, del pantanal más grande en el mundo, en el Amazonas. Otra señal de lo malo que estábamos en el anterior periodo a la COVID. En Suecia se viene estudiando el impacto humano en la sobrevivencia del planeta y se han identificado 9 límites planetarios. El circulito inicial es el que engloba la ubicación de estos 9 indicadores si estuviera en forma adecuada con la viabilidad del planeta. Y vemos que tenemos 5 de los 9 indicadores afuera de esa zona de seguridad. 1 en amarillo y 3 en rojo. La extinción de las especies. En toda América Latina y el Caribe, de acuerdo al informe de WWF de este año, estamos perdiendo el 96% de los individuos de diferentes especies de animales. Eso es terrible. La parte del fósforo en los suelos se está perdiendo y se devuelve en contaminación en la atmósfera. El nitrógeno también nos está dando problemas. Estos límites planetarios están siendo incorporados incluso, y esta es la foto de la publicación, en el informe de la Unión Europea de Medio Ambiente de cada año. Otro indicador clave es el índice de la huella ecológica de la humanidad. Y la Asociación de la Huella Ecológica Global viene midiendo esto, identifica que a partir de 1970 todos los humanos hemos excedido el uso de los recursos que el planeta puede producir cada año. Y claramente, ¿qué implica esto? Que nos estamos comiendo el capital. Estamos viviendo, como vemos en esta gráfica, como si tuviéramos un planeta que fuera 60% más grande. Y esto tiene consecuencias muy serias si no cambiamos. Podemos cambiar y debemos cambiar. Una de las causas de este deterioro es que sin darnos cuenta, aunque ya se ha hablado mucho de esto,
estamos vertiendo 152 millones de toneladas de contaminación causada por los humanos, que calienta nuestro planeta. Son residuos de combustibles fósiles de dinosaurios que tardaron 150 años en construirse abajo de la Tierra y los hemos liberado 150 millones de años y los hemos liberado en 150 años y la mitad desde 1975. Esto es terrible y por eso es el Acuerdo de París y por eso la necesidad de medir la huella de carbono y reducirla. El índice de la huella ecológica nos muestra, por otro lado, todos estos países en rojo. Son países que exceden cada año el uso de los recursos que la naturaleza les puede proveer. Y por eso no nos extrañemos que tenemos 9 millones de personas en el mundo que mueren cada año, afectados por la contaminación atmosférica. Y tenemos 6 millones de personas que mueren cada año por contaminación del agua. Veamos en este mapa cómo El Salvador está en rojito y vamos a verlo más de cerca aquí, porque este indicador tiene información país por país. La línea de abajo nos muestra los recursos naturales que podemos utilizar y vemos que esta línea va para abajo porque nos lo estamos acabando. Y la línea roja es la huella ecológica y claramente es roja porque excede la capacidad de nuestros ecosistemas en El Salvador para utilizarlos. Y alguien puede decir, bueno, y esto ocurre así en todos los países. Veamos la foto de Centroamérica. Claramente El Salvador es el país con mayor abuso de sus recursos naturales. Podemos identificar explicaciones. Tenemos la mayor densidad poblacional en América continental. Pero vemos incluso países como Costa Rica, que han hecho esfuerzos muy grandes en la parte forestal, habiendo pasado del 50% de cobertura forestal a un 100%, 80%, perdón, pero aún así las otras cosas que hacen, el consumo, los patrones del consumo no son amigables y entonces también tienen déficit. ¿Qué países no tienen déficit? Bueno, Nicaragua, que es el país con mayor cantidad de bosques en Centroamérica, Honduras, pero Honduras ya empezó con déficit también, y también Panamá. Aquí vemos también otro indicador y es el número de planetas a los que equivale nuestro consumo. Y vemos cómo en El Salvador estamos consumiendo como que viviéramos en un planeta que fuera 25% más grande. En Guatemala menos. En Honduras todavía el déficit apenas empieza. En Nicaragua igual. Pero en Costa Rica ya están consumiendo como si el planeta tuviera 50%, fuera 50% más grande. Y Panamá, un 20%. Ante esta emergencia ambiental, que es global, el desarrollo sostenible no es suficiente, porque no regenera los capitales olvidados. Y como nos dice Sir David Attenborough, y los invito a ver su película en Netflix, Una vida en nuestro planeta, la única forma de evitar las catástrofes que se nos avecinan, como la extinción del Amazonas en 30 años, como el colapso de los bancos de peces en los océanos,
como la escasez de agua para consumo humano, los desastres del cambio climático, es la regeneración de la naturaleza. Mesoamérica tiene todavía un corredor verde, rico en biodiversidad, la tercera joya en el mundo de biodiversidad y una joya de valor antropológico, ya que Mesoamérica ha sido la unión de muchísimas culturas muy avanzadas, al grado que los españoles cuando llegaron a México, algunos comentaron si estaban confundidos porque eso parecía Venecia. Pero, ¿qué estamos haciendo con el cambio climático? El corredor seco que inicia en Centroamérica, esas son proyecciones de la NASA. Si no lo paramos, va a continuar extendiéndose por todos los Estados Unidos. Y ahora cubre prácticamente todo El Salvador. Y a raíz del cambio climático, como hay más calor, pero a la vez eso genera más evaporación, entonces hay más agua en las nubes, más energía para los huracanes, tenemos las dos cosas, sequía y abundancia de lluvias, pero lluvias que vienen de repente, súbitas, como está pasando y ha pasado con Amanda, con Eta, y seguirá ocurriendo con más frecuencia si no cambiamos. Por otro lado, ¿qué tenemos en El Salvador? Somos millonarios, nuestro capital natural es rico en biodiversidad y ecosistemas diversos por la diversidad de alturas. Tenemos 600 especies de aves, 40% migratorias, comparado con los Estados Unidos, que es 45 veces más grande y tiene 1.200 especies de aves. Somos ricos en espectaculares atractivos turísticos, naturales, playas, lagos y volcanes a distancia cercana y también culturales, un patrimonio mundial de la humanidad y muchos sitios arqueológicos, la laboriosidad y amabilidad de su gente, el espíritu de lucha, la excelente infraestructura aeroportuaria y ahora empezamos a tener cosas novedosas que se necesitan, como la nueva ley de incentivos a la electromovilidad. Nuestro país es una joya. Volcanes, lagos a media hora de distancia, playas espectaculares, climas diversos. Si tenemos calor, subimos un poquito más. Y si queremos sentir el frío, a veces de casi cero grados, nos vamos al pital. Sin embargo, al tener la mayor densidad poblacional y la mayor vulnerabilidad sísmica, y como no valoramos nuestro capital natural, no hay política hídrica seria, ni autoridades de cuenca, ni siquiera para la cuenca principal del país, del Nilo del Salvador, que es el Lempa, desaprovechamos los 1.800 milímetros de agua que cada año nos caen en lluvias. Y la contaminamos tirando las aguas negras sin tratamiento en un 97%. Todo esto genera la menor disponibilidad de agua por habitante en Centroamérica. Ya al límite, llegando al estrés hídrico y con la tasa de extracción de los acuíferos más alta de la región. Y resultado, dependemos 40% del agua de Guatemala y Honduras. Sin embargo, la tarifa del agua no incluye, tiene cero para el mantenimiento de cuencas y tiene cero para el tratamiento de aguas negras. Esto es escandaloso. Debe de cambiar gradualmente, sí, pero debe de cambiar. Las enfermedades gastrointestinales por la contaminación del agua traen muerte y enfermedad a nuestros niños.
especialmente a los menores de 5 años. Las sequías y lluvias intensas se profundizan en el corredor seco y hacen cada vez más inviable la vida rural con una agricultura de subsistencia, y esto genera caravanas migratorias. Por otro lado, hay un nulo reconocimiento económico a los servicios ambientales de los bosques. Esto debe de cambiar. Tenemos un uso ineficiente del agua, por otra parte, a nivel de producción agrícola. Y este es el sector que ocupa 65% del agua y muchas veces sin costo. No es un uso eficiente del territorio, de los suelos, el cultivo de la caña de azúcar. Es un cultivo que intensamente usa agua y además las prácticas que estamos ocupando de alto uso de químicos y las quemas de los cañales es terriblemente negativo para el ambiente. Por otro lado, los bosques de café están a punto de desaparecer en los próximos 5 años si no tomamos un accionar diferente. La gestión de los desechos sólidos se ve a nivel municipal como un pasivo porque no nos ha entrado en el cerebro la alternativa de su aprovechamiento como materiales reaprovechables, los orgánicos como alimento para el ganado, incluso los orgánicos de los mercados y los metálicos para producir otros bienes. Nuestra rica biodiversidad y ecosistemas podría entrar en crisis irreversible si no lo valoramos y establecemos un sistema de pago por servicios ambientales. No tenemos estadísticas ambientales actualizadas ni de la interacción entre las actividades humanas y los ecosistemas. El Bajo San Salvador está en grave riesgo porque las lluvias van a ser cada vez más intensas, como lo vimos en los 135 milímetros que cayeron en 90 minutos en el Picacho. Por otro lado, la contaminación es terrible. Y esta gráfica, este video, debiéramos de verlo siempre. Todos los días, mientras, así como vemos cuál es la situación del COVID, de igual forma, ver lo que pasa con el río Lempa. La cuenca del río Lempa es la más importante de Centroamérica, la más grande. Sin embargo, ahí pueden ver cómo tiramos el 97% de las aguas negras de la capital al río Lempa, llevando muerte a la biodiversidad y haciendo el agua después de esta descarga inutilizable para los humanos. El Salvador, perdón, esto es, son imágenes de la tormenta Amanda, porque se nos olvida. Ahorita tuvimos suerte con la tormenta Eta, que fue terrible en Nicaragua, terrible en Honduras y Guatemala, pero muy pocas personas hicieron la conexión entre estos fenómenos extremos que no son naturales en su intensidad, sino que son aumentados por la acción humana a través del cambio climático. Y ahora debemos de pedirle a Dios de que esta tormenta, esto es fresquito,
del Centro Nacional de Huracanes de hace 5 o 10 minutos, que está pronosticando que este disturbio, esta onda tropical, tiene 80% de probabilidad de convertirse en huracán en las próximas 48 horas. ¿Hasta cuándo vamos a realizar ese vínculo entre esos 28 millones de toneladas de dióxido de carbono que tiramos y hasta cuándo vamos a levantar bandera a nivel internacional? Menos mal que en este panorama difícil hay alguna esperanza, ya que el nuevo presidente electo, Biden, se ha comprometido a una acción responsable y es regresar al Acuerdo de París y apoyar su implementación y transicionar los Estados Unidos y apoyar a que otros países hagan esa transición de una economía dependiente del petróleo a una economía no dependiente del petróleo. Entonces, las preguntas son, ¿podemos darnos el lujo de perder el corredor verde de Mesoamérica que todavía alberga la tercera riqueza en biodiversidad del planeta? Y que de mantenerse como verde, pudiera detener el avance del corredor seco, ¿cuándo despertaremos y aprenderemos a valorar el capital natural y el capital humano, que son millonarios, e incluirlos en la contabilidad del PIB, para que tengan asimismo reflejo en los presupuestos y que podamos monitorear cómo estamos para tener las medidas y poder ir midiendo cómo vamos avanzando? Pregunta, ¿por qué no, en vez de lamentarnos, le entramos a este desafío, no tenemos otra opción, y le damos una sorpresa al mundo, al igual que se la dimos cuando en el marco de los acuerdos de Esquipula, Centroamérica fue la primera región del mundo en aprobar un convenio regional para la biodiversidad? Y en particular, esta oportunidad la tiene El Salvador, que es el país que está más al límite del colapso ambiental. En ese espíritu, la Junta Directiva de Salvanatura, que tiene 3 generaciones incorporada y con participación de mujeres profesionales muy capaces, ha formulado su propuesta más atrevida, la Década Verde, como un esfuerzo gradual, pero sostenido, hacia un mejor futuro, con una visión que apuesta a llegar a una Mesoamérica en paz y en armonía con la naturaleza, que reconoce la contribución positiva de los recursos naturales a favor del bienestar económico y social, y con una misión de facilitar la implementación del desarrollo regenerativo y sostenible en Mesoamérica para salvar los recursos naturales de la región, su economía y su gente. Tenemos 2 pilares en este accionar: la educación básica basada en ciencia, innovación y conocimiento ancestral para el desarrollo regenerativo. Segundo, la gestión integrada de cuencas, pero con un enfoque integral, donde veamos toda la cuenca desde lo más alto hasta el océano y cómo los humanos estamos afectándola, cómo podemos recuperarla y cómo podemos mejorar la interacción y aprovechamiento de los beneficios que nos da la naturaleza, que nos da agua, nos da oxígeno, atrapa el carbono, nos da medicinas, nos da energía eléctrica, nos ayuda a la productividad agrícola a través de la polinización que la hacen las especies de aves e insectos. Debemos incorporar el impacto de las ciudades en este manejo también, el comercio y el turismo. Tenemos las siguientes propuestas concretas. Ya que tenemos una gran tarea y tenemos grandes tormentas enfrente, creemos apropiado, y la deuda externa hasta arriba, gestionar un canje de deuda por desarrollo regenerativo,
para El Salvador y para Mesoamérica. Creemos que se pudiera conseguir un 20% de perdón o canje de esa deuda para que vaya dirigida a implementar la década verde. También podemos sumarnos a la nueva iniciativa de todos los rotarios de América, Yo Limpio, que ha sido iniciada por rotarios salvadoreños. Y estamos arrancando en el lago de Huija ahorita, en forma inmediata, pero la meta es grande. La meta es entrar a asesorar a las ciudades y dejar 50% de las ciudades de Centroamérica limpias para el 2024 y 100% para el 2029. Y rescatar partes claves de la cuenca del Nilo, con base en la alianza que tiene Salvanatura con todos los clubes rotarios de El Salvador. Apoyar iniciativas visionarias de rescate del bosque de café, como Itrecafé. Dar un salto exponencial y dejar atrás la economía de subsistencia y pasar a una economía tecnificada, con invernaderos en condiciones controladas, como este programa que está en Ghana y que fue adjudicado para jóvenes, para darle oportunidades a jóvenes, y que son cultivos orgánicos con mínimo uso de agua, cero uso de químicos, y donde esto, con la asesoría adecuada de esta empresa, puede facilitar la exportación a los mercados de los países desarrollados. También aprovechar financiamientos de fondos de carbono para conservar los manglares que nos ayudan a evitar desastres en la parte costera, impulsando tres clústeres de economía circular, uno en El Salvador, otro en Costa Rica y otro en México. ¿Para qué? Para aprovechar los residuos electrónicos y convertirlos en materia prima de productos electrónicos. Impulsar ciudades sostenibles, y ahí tenemos ya, sabemos qué hacer. Existen los consejos empresariales para la construcción sostenible, y el de El Salvador es muy activo, y Juan Francisco Cifontes, presidente de este consejo, ha aceptado el desafío de llevar el liderazgo en este tema. También podemos crear un clúster de innovación para el desarrollo regenerativo. Salvanatura propone impulsar un proyecto visionario en el Parque de los Pericos, mucho más grande que el Parque del Bicentenario, de 800 a 600 manzanas sean para regenerar el bosque original del Valle de San Salvador y para evitar eso. Estamos proponiendo también acercar las soluciones a los consumidores, porque hay muchas soluciones, hay muchos esfuerzos exitosos, pero no se conocen. Entonces, crear una plataforma digital y una feria mundial de desarrollo regenerativo, regenera a partir de noviembre del próximo año, física y virtual. También aprovechar iniciativas afines a la década verde, como esta de la Revolución Sostenible, que se lanzó la semana antepasada y que lleva el aval del BID, de la CEPAL, de la Embajada Británica, de WWF, del Instituto de Recursos Mundiales de México, y que tiene ya un análisis estratégico de cómo avanzar en 5 sectores de nuestra economía. Por eso, Salvanatura va a organizar el 30 de este mes un webinario regional sobre la década verde y la revolución sostenible. ¿Podemos hacerlo? Sí. Salvanatura tiene una red de organizaciones internacionales que nos han apoyado en los últimos 31 años y estamos activamente conectados con ellos y nos ven con simpatía por la visión atrevida del liderazgo que estamos tomando.
También hay organizaciones locales que nos han apoyado y muchas de ellas ya han dicho que están interesadas en colaborarnos en esta nueva etapa. Si creemos que esto es imposible porque no se va a hacer nada en el resto del planeta, les comparto que hay más de 240 compañías globales que ya hicieron el compromiso de usar 100% energía renovable. Les comparto que el presidente del Foro Mundial Económico, este mes en declaraciones, ha reconocido que el COVID-19 ha quitado el velo y ha descubierto que el neoliberalismo no es suficiente para hacer viable el planeta, que hay que incorporar el capital natural y el capital humano en la contabilidad y en todos los programas. Si hacemos esto, va a ser en interés de las mismas empresas, porque habrían incentivos económicos para las buenas conductas, habrían sistemas de compras verdes motivando a los empresarios comprometidos. Entonces, van a tener que ir cambiando hacia producción sostenible y los consumidores, con la información y señales también de incentivos y desincentivos, vamos a ir cambiando hacia un consumo sostenible. Esta es la buena noticia que les tenemos, un proyecto ambicioso, pero que Salvanatura quiere impulsar con todos los actores que están en el país, especialmente los que están en los territorios, especialmente las fundaciones, las que tienen que ver con la educación, con la tecnología. Todos debemos ser parte de este esfuerzo de reconstrucción regenerativa. Si no, nuestros hijos no tendrán futuro y mucho menos nuestros nietos. Muchísimas gracias y quedo pendiente de sus preguntas. Bueno, gracias, doctor Araujo, por su ponencia, muy interesante. Comentarle que tenemos y preguntas. Hay tres preguntas que tienen mucha similitud, que dice: ¿qué acciones considera que deberían hacer las empresas para reducir la contaminación y el gasto ecológico que genera el país? La otra pregunta de otra persona también nos dice sobre qué acciones tienen que tomar las empresas, pero aquí adiciona a las personas para fomentar el cuidado de los recursos naturales. Esta es la primera pregunta, doctor. Ok, perfecto, muchas gracias. En relación a las empresas, algunas ya están dando pasos, pero nosotros las invitamos a acercarse a Salvanatura y poder participar de las capacitaciones que vamos a realizar justamente hacia una producción sostenible. Claramente hay que ver cómo es el proceso productivo, y esto aplica a todos los servicios. Esto aplica a todos los servicios, ¿sí? Los bancos también pueden ser verdes. De hecho, Salvanatura le ha dado el reconocimiento de compromiso socioambiental en grado de excelencia a un parque memorial. Todos pueden ser parte. ¿Qué tenemos que medir? El capital natural y el capital humano. ¿Cuál es el impacto ambiental? Eso implica ver las materias primas. Eso implica ver la tecnología que estamos ocupando para poder entregar ese bien o ese servicio. No basta actividades de salir al campo con todo el personal y liberar tortugas. Eso es importante, pero hay que apoyar con recursos a organizaciones que estamos trabajando seriamente en este tema. Y no solo digo a Salvanatura, a todas las organizaciones que se vayan sumando a la década verde, hay que darles apoyo financiero. Si puede haber apoyo en especie, con tecnologías, excelente, ¿verdad? Vamos a pedirles a las empresas más visionarias a que den los primeros pasos antes de
el cambio en la política de incentivos. Antes del establecimiento de políticas de compras verdes, que sí las vamos a impulsar también. Este es un esfuerzo de la sociedad civil. ¿Por qué? Porque tenemos la base técnica y necesitamos que la sociedad civil empuje este barco y ninguna administración pública lo cambie. No podemos tirar por la borda porque cambia, llega un nuevo presidente, llega un nuevo ministro. Esto es demasiado importante. Del lado de los consumidores, pues vamos a pedirles que tratemos de reflexionar antes de comprar algo. ¿Cuál es el impacto ambiental de ese bien o producto? Por ejemplo, el agua, el consumo de agua en garrafones. ¿Cuál es la huella ecológica? En los camiones, el transporte, el proceso, versus otros sistemas que hay que son totalmente naturales, como el ecofiltro, que purifica el agua, incluso el agua lluvia, de río, de lago, de nacimiento. ¿Cómo podemos, como ciudadanía, desde los hogares, aprovechar, y ahora hemos estado en cuarentena y vamos a seguir medio en cuarentena, y hacer un esfuerzo y cultivar nuestras verduras en casa, en el patio, y hacerlas orgánicamente? Vamos a crear una plataforma multimedia para facilitar este cambio. Esta va a ser la revista multimedia, La Década Verde. Va a ser una revista mensual multimedia, justamente para acercar las soluciones a todos, a las empresas, a los administradores de alcaldías, de empresas públicas y a los consumidores. Invitamos a las universidades, a todo el mundo, a que sean parte. Es una tarea enorme. Salvanatura está impulsando todo esto sin recursos financieros. Y aún, como con todos, con un déficit financiero por el COVID anterior. Pero creemos que vale la pena. Tenemos el conocimiento y es la única forma de salir adelante. Vamos a generar en esa revista multimedia una sección de un mercado verde de productos amigables con el planeta, disponibles y con una entrega a domicilio para facilitar. Y bueno, los supermercados también, motivarlos a ir cambiando el tipo de oferta de bienes y ver con mayor lupa que todos sean sostenibles. Gracias, doctor. Con lo que nos acaba de responder, contestábamos también la pregunta: ¿qué podemos hacer en nuestro país para mejorar la situación ambiental? Pero también tenemos otra pregunta que nos hacen. Dice: la propuesta de Salvanatura me parece muy viable. ¿Qué hace falta entonces? ¿Recursos, leyes o voluntad política? Todo. Todo, pero ya. Perdón. Mil disculpas. Hace falta todo esto, pero ya estamos caminando. Ya tenemos a un sector como el Consejo Salvadoreño de Construcción Sostenible a bordo. Esta semana tuve comunicación con el señor vicepresidente de la República y también se está sumando a bordo, al grado que él va a participar en el webinario que vamos a tener a nivel regional el 30 de noviembre. ¿Cómo podemos sumarnos? También aplicando a membresía de Salvanatura. Necesitamos fondos para poder tener los recursos para coordinar esta macro iniciativa mientras consolidamos cooperación internacional. Las membresías de Salvanatura pueden ser desde $10 mensuales hasta 500 o 1000. Ofrecer voluntariado a Salvanatura y también ir ofreciendo este mismo apoyo a todas las organizaciones que se vayan sumando a la Década Verde. Esto no es misión imposible. El Salvador logró la paz cuando nadie o muy pocos la habían logrado. Podemos también, con compromiso y buena voluntad de todos,
salir como el país líder, el salvador del mundo, literalmente, siendo el primer país que adopta el desarrollo regenerativo oficialmente y en vivo, no solo del gobierno, por todas las fuerzas vivas del país. Ok, gracias, doctor, por esa exhortación que nos hace para cuidar nuestro medio ambiente. También tenemos, no una pregunta, doctor, sino que una felicitación por su ponencia, y nos dicen que debemos unirnos todos para el futuro de nuestros hijos. Gracias y por supuesto que estoy interesada en ser parte de estos proyectos. Con eso terminamos, doctor, las preguntas. Muchísimas gracias por su apoyo, por la ponencia. Agradecemos también, ¿verdad?, a todo el público que nos acompañó y los invitamos a que se registren en la siguiente ponencia, Bosco Verde y su impacto en el ambiente y la juventud. Gracias, doctor. Gracias. Feliz día. Gracias, cuídense. Adiós.